poco el solo. ¿Qué? Bueno, mis amigos del canal Pista para el Ciclista, bueno, en el día de hoy estamos en un sitio denominado Las Antenas de Tibasosa, cerca a Sogamoso y cerca a la ciudad de Tibasosa. Pues estamos aproximadamente a 3200 metros de altitud, aproximadamente 2 horas desde Sogamoso. Y bueno, para que disfruten este paisaje, mientras les cuento unas cositas. Bueno, amigos del canal Pista para el Ciclista, bueno, ya que estamos acá en esta locación, en estas antenas, les voy a contar yo qué consumo, cómo me hidrato y qué alimentación tengo cuando hago este tipo de rutas en bicicleta.
Bueno, primero les cuento, yo no soy ni profesional ni pro, soy únicamente un ciclista amateur que sale aproximadamente 2 o 3 veces por semana. Entonces mi consejo es este, esto es lo que me funciona y yo creo que para gran cantidad de ciclistas que como yo salen recreativamente, pues yo pienso que nos puede servir. Hace aproximadamente 2 o 3 meses estoy consumiendo estos geles de la marca PX, vienen en varios sabores. Pues a mí me han funcionado muy bien, le aporta a uno la energía suficiente como para este tipo de recorridos de 2 o 3 horas. También importante, muchachos, carguen algún tipo de barrita, en ese momento pues me voy a consumir una de estas, o algún tipo de frutos secos. A mí me funciona muy bien y yo pienso que para la mayoría de gente le puede funcionar. Al iniciar la ruta, pues prefiero comerme también una fruta o comerme una galletita pequeña y pues con eso hago como la recarga de energía. Y el hidratante o el agua en los termos es importante para la hidratación en el recorrido. Yo pienso que uno, por más cansado que esté, si uno se mantiene muy buena la hidratación, yo pienso que alcanza a terminar rutas de 3, 4, 5 horas. Entonces es importante, muchachos, ese es el consejo que les doy hoy desde este sitio tan espectacular. Acá les muestro la vista y no se les olvide suscribirse al canal Pista para el Ciclista. Comenten este video y trataré de responderle todos sus comentarios. Entonces, amigos, vamos a empezar el descenso y me cuentan cómo lo ven.
se les olvide que subiendo, descendiendo, queda el Parque Ecológico Guática. Entonces, invitados también para que vengan aquí al Parque de Guática, ubicado en la ciudad de Tibasosa. Entonces, seguimos bajando. Nos vemos en otro video. No se les olvide, suscríbanse.